Amigos, feliz día para todos. Desde ya comenzamos las buenas noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Les contamos que Chino y Nacho estrenaron el nuevo videoclip de su tema promocional más reciente, Me Voy Enamorando. La producción visual fue grabada en la ciudad de Caracas, en la popular zona de Petare. Contó con la participación del cantante puertorriqueño Farruko y tuvo como director al venezolano Nuno Gómez. Disfrutemos parte de este estreno. Cambiamos completamente de tema porque les contamos que Cannes se prepara para recibir la gran fiesta del cine. El próximo miércoles se abre la edición número 68 del Festival de Cannes, que hasta el 24 de mayo se convertirá en una cita ineludible de estrellas, cineastas, productores, comerciales y aficionados. Dramas familiares y personales, inmigración, injusticia, narcotráfico, amores del mismo sexo son algunas de las temáticas que se podrán contemplar en las múltiples secciones de este evento. Y Sofía Vergara tendrá estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Mi estrellita está casi lista. Con estas palabras, la barranquillera Sofía Vergara mostró la fotografía de la estrella que tendrá desde este jueves en la cuadra 7000 del Boulevard de Hollywood. Vergara se convertirá en la segunda colombiana en conseguir el reconocimiento en el Paseo de la Fama de Hollywood después de Shakira. Y Charlize Theron hizo algunas revelaciones sobre su novio Sean Penn. La actriz dio declaraciones sobre su vida personal durante el lanzamiento de la revista Elle, en la que luce radiante y muy atractiva. Theron reveló que el también actor Sean Penn es el amor de su vida. Incluso afirmó que la fama internacional que le ha dado su carrera significa mucho menos para ella que su relación sentimental actual. Robert Pattinson planea casarse en un bar inglés. Robert Pattinson planea contraer matrimonio con la cantante Thalia Barnett en una ceremonia discreta, curiosa, que se celebraría en Londres. Al parecer, la artista de 27 años aprovechará la ceremonia para lucir su indumentaria más excéntrica, huyendo así del tradicional color de las bodas. Y presten atención porque el entrenador de Beyoncé reveló la dieta de la cantante. El nutricionista y entrenador de Beyoncé, Marcos Borges, reveló cómo la cantante logró recuperar rápidamente su escultural figura tras alumbrar a Blue Ivy en enero del 2012. Asegura que la cantante y su esposo Jay-Z emprendieron un nuevo ritmo de vida basado en una alimentación sana con verduras, vegetales y combinado con ejercicios. En otras notas les comento que el príncipe Harry aseguró que su nueva sobrina es absolutamente hermosa. Aunque el príncipe Harry se encuentra estacionado actualmente adscrito a la Fuerza de Defensa Australiana, no significa que él no haya visto a su nueva sobrina todavía. Por lo que en un comunicado del Palacio de Kensington, el príncipe de 30 años dijo que la nueva hija del príncipe Guillermo y la princesa Kate es absolutamente hermosa. Y les tenemos un video que se ha vuelto viral en la internet, la caída de Primrose en pleno espectáculo. Primrose cayó del escenario mientras entonaba uno de sus temas en el concierto que ofreció en Chicago. El cantante que no se percató que la tarima había terminado cuando sufrió la caída. El cantautor fue auxiliado por parte de su staff y aseguran que pese al lamentable incidente, Primrose terminó su presentación. Y ya para finalizar, les contamos que YouTube ofreció un concierto improvisado en el metro de Nueva York. La agrupación sorprendió a más de un usuario del metro de Nueva York con un concierto improvisado en plenas instalaciones del subterráneo. El cuarteto se metió al metro para cantar Beautiful Day y varias personas los grabaron y tomaron fotos que compartieron en las redes sociales. Amigos, así llegamos una vez más al final. Yo soy Federica Guzmán y los invito a que me acompañen esta noche aquí en Estrenos y Estrellas.